moral que puede dar un punto diante de un equipo que estaba sí. en un playoff de ascenso y ahora tiene tres partidos, Zamora, Leonés e Racing de Santander, donde o Coruxo ten que certificar a salvación. A verdade é que chegan aí moi sustiños os equipos de abaixo, e coincido que distí, sacar un punto ahora mismo na situación en ese campo, porque ese campo hai que coñecelo ben para saber lo difícil que é, creo que moralmente o Coruxo xa vai axudar moitísimo. E despois de comezar por debaixo no marcador, o gol marcado por Rubén Peña no minuto 26, o Guijuelo con esa ilusión de xogar playoff de ascenso, o Coruxo que tivo oportunidades para empatar e acabou facendo no minuto 81. Olle esta xogada, o choque de Reguero acaba empurrando Miguel Centrón, pero miren como queda Reguero tirado no chan. Van todos os xogadores primeiro a celebrar con él e mira o movimento das pernas. Non sabe nin onde está. Vaya golpe. Sí, momentos realmente dramáticos. A semana pasada vímolo con Dani Iglesias, que afortunadamente está restablecido, xogador do Deportivo B. E hoxe, durísimo ese golpe na cabeza de Jonathan Reguero, que posibilitou o gol do seu compañeiro, pero acabou así o partido en Padiola. As últimas novas que tiñamos e que lle estaban facendo, trasladaron a Salamanca, estaba cun dos directivos do Coruxo, estabanlle facendo un tag, e parecía todo correcto. Pois mellor, bueno, alegrámonos moitísimo, desde logo. Seguiremos a evolución de Reguero, que os golpes na cabeza sempre son complicados. Y sobre todo lo más importante que me parece a mí con un equipo del nivel del Guijuelo, que es de no dejarles jugar. Eso para mí ha sido fundamental y la verdad es que creo que en la segunda parte hemos sido acreedores del empate que nos llevamos al final del encuentro de manera justa. Vaya punto más importante para...